a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo de Need for Speed, chicos. Hoy os traigo el Toyota Sprinter GT Apex de 1986. Vale, vamos con él. Fijaos el resultado, le hemos metido un rojo metalizado, todo metalizado. Pusimos estas llantas, le pusimos las gomas Toyo Tires. Le pusimos así un aire japonés, porque el coche como es japonés, pues ya veis el resultado. El kit de Sánchez solo afectaba a la zona delantera, ¿vale? Venía sin alerón, no venía muy completo, pero bueno, nosotros le hemos hecho todo lo posible para que quedara bien, incluyendo esas líneas negras aquí atrás en el paragolpes trasero. Eso lo hicimos nosotros también. Y nada, chicos, este fue el resultado. La verdad es que no ha quedado nada mal el coche, ¿eh? Vamos a salir a probarlo. Como siempre, os voy a enseñar los caballos que tiene el coche. Vamos a ver una cosa antes de nada. Vale. A ver. Aquí. Los caballos son 857. Velocidad punta 374. Que no está nada mal. Vamos a probarlo, chicos. Bueno, empezamos en jabalina, chicos, como siempre. Hostia, la canto. Se va mucho de adelante este coche. Ya lo estuve probando ayer. Y se va muchísimo de adelante. No sé por qué. Hace como giros inesperados y los hace solo el coche. Fijaos cómo gira así de repente solo, no sé por qué.
Fijaos cómo se va, no sé, es que no entiendo por qué hace eso. Vaya, pues ahí lo tenemos, hemos ganado a pesar de todo, pero el tiempo es malísimo. Se va muchísimo adelante el coche, no entiendo por qué. Bueno, no entiendo. ¿Veis? Hace giros solo, hace giros como inesperados, no sé. Tú vas así tranquilo, ¿veis? ¿Veis eso que ha hecho? No sé, va raro el coche, la verdad, no sé. De adelante no me da confianza ninguna, no sé. Mira, ¿habéis visto eso? ¿Eso que hace? Esos cabezazos que pega adelante, los hace solo. Vale, lo he reparado. Fijaos cómo se va, ¿eh? Que se va muchísimo. Vale, vamos a ver dónde vamos. Mapa. Vamos a irnos a estas de aquí. A ver, esta de aquí. Tren de derrapes, no, tren de derrapes, no. Vale, vamos a ir arriba. Por esta zona, más o menos. Vale, vamos a esta primero. No es capaz de ir al coche recto, no sé, es raro, no sé. Frena si se va el coche para la izquierda o para la derecha, no sé. Es que es incontrolable, tío. Es incontrolable el coche. Hago como unos cabezazos adelante que no. Ya sabéis dónde va a ir este coche, ¿no? Lo voy a vender, vamos. Según lo pruebo y lo vendo, bien. Mirad cómo se va adelante, ¿ves? Esos cabezazos que hace, eso, los hace él solo. Thank you.
Venga, vamos a hacer de derrape. A ver si se comporta mejor. Genial. Que se va para todos los lados este coche, no sé por qué. Lo llevamos configurado como todos los coches, ¿eh? Como todos. Es la misma configuración de derrape, de... Vamos a ver. ¿Veis cómo habéis visto el cabezazo ese que pega solo? Eso lo hace él solo, ese giro a la izquierda. Solito, ¿eh? Porque yo no le he tocado para que girara a la izquierda. Vale, ya estamos aquí en la meta. Pero digo que de adelante no sé qué le pasa al coche y hace unos movimientos involuntarios que es que hasta te sorprenden a ti cuando vas pilotándolo. Es el único pero que le veo, porque luego sí que la verdad que anda bien y demás el coche. O sea, es que no hay problemas. Vale, vamos a ver, vamos a ir a la otra, a esta de aquí. Hemos hecho esa. Sin calar el coche, que eran 80.000, ¿no te pedían? Y ahora vamos a hacer esta. Gincana. La habéis visto, ¿no? Y no es que...
Yo digo que no me da confianza ninguna este coche, ¿eh? No, no voy con esa confianza como con otros coches, ¿no? Con el bloqueo mental allí en Cana. En derrapes parece que sí se comporta mejor. Luego parece en las rectas, no sé, no me da confianza. Esos cabezazos que hace solo.
Madre mía, las vueltas que me está dando. Me estoy volviendo loco. Bueno, por lo menos la hemos hecho, chicos. 175.000 puntos. Cuesta mucho manejar este coche, ¿eh? Mucho más que el Golf, ¿eh? El Golf, por lo menos en la recta, se mantenía estable. No hacía cabezazos ahí involuntarios. Y es que este hace unas cosas que es que cuesta controlarlo, ¿eh? Vamos a ver si hacemos alguna más. A ver. Esta es media. Ahí hemos hecho dos. Esta es media y esta es media también. A ver. Vamos a esta. Ya os digo que cuesta mucho pilotarlo, se mueve mucho de la parte delantera el coche, muchísimo se mueve. Y es que estaba haciendo correcciones en todo momento, ¿eh? De la parte delantera.
estamos aquí. 170.000 puntos. Es que esto de ir en grupo, al final son ellos los que te perjudican, ¿no? Es que no, veis que intento hacer un derrape limpio y no puedo porque me están molestando ellos en todo momento. Es impresionante. ¿Veis? Ahora me mueve la parte trasera y lo pierdo otra vez porque me estrello, porque me ha movido la parte trasera. Bueno, hemos estado cerca, ¿eh? A pesar de la dificultad, hemos estado muy cerca de hacerla. Y es que te molesta muchísimo. Por eso no me gusta esta del tren de derrapes. Tienes que ir con ellos. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer por aquí alguna que esté bien. Vamos aquí, hacemos una más. De derrape o algo. Y fuera. Adiós, farola.
Vale, vamos a terminar ahí. Voy. Lo veis, ¿no? ¿Qué es esta? Remasterizado, consigue la máxima puntuación de derrape. Ya me ha molestado y va a hacer el donus entero. Que van como locos. ¿Me está diciendo que me pare yo? Sí, claro. ¿Y ellos qué? No. Pues hemos ganado. Perfecto. Y por aquí lo dejaríamos hoy el capítulo, chicos. Que ya está bien de sufrir con este coche. No, no me ha gustado nada, sobre todo la parte delantera, como os he dicho antes. No da confianza ninguna. Y entonces, pues nada, va a ser otro coche de los que vamos a vender. La verdad es que no anda mal, porque no anda mal este coche. Pero bueno, los habrá mejores. Vamos al garaje, chicos. Esto vamos a finalizar el capítulo de hoy, chicos. Seguiremos con el cuarto coche, empezando por debajo, ¿vale? Este era el tercero, este iba después del Golf GTI.
y es el tercero empezando por abajo. Así que nada, la próxima semana subiremos el cuarto coche, que no sé cuál es. O sí, esperaros un momento, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, a ver. Vamos a seleccionar el Lamborghini Aventador. Lo seleccionamos. Y vamos a este, al Toyota Sprinter. Lo vendemos. Bueno, no lo vamos a vender porque es que si no, no sé cómo ha quedado el capítulo. Por si las moscas. Pero bueno, el próximo capítulo ya veréis qué coche es. Así que nada, chicos. Lo dicho, nos vemos en próximos capítulos de Need for Speed. Así que nada, chicos, hasta la próxima.